Saludos desde el Bernabéu en este día tan espléndido donde esperamos disfrutar del fútbol de calidad. Con ustedes los únicos, los inigualables, Lama y González. Solo les digo que yo ya estaba deseando volver de vacaciones con la familia para inaugurar una nueva temporada. A disfrutar del partido, Paco. Siempre es importante empezar la temporada con un buen resultado, pero si vienes de un golpe demoledor, como es un descenso de categoría, pues el primer partido, Manolo, tiene aún más trascendencia para el estado anímico del equipo. Benzema. Benzema no consigue retener el cuero. Griezmann, qué bien, vio el desmarque. Y es gol. Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. El balón echa a rodar con Francia por delante. Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Con el 10. Vaya pase de Kroos. Gran visión de juego. Esa jugada podría llevar peligro. Nadie consigue pararlo. Ese corte ha salvado al equipo. Martial. Mueve para Pogba. Pasaba por allí, se la queda. Benzema. Vinicius. Chuta Vinicius. El guardameta rechaza el balón y lo envía donde ningún rival puede llegar. Se va a reanudar el juego desde la esquina. Pone el balón dentro del área. Despeja en el centro para curarse en salud. Lo quita el Vázquez. ¡Qué pedazo de recuperación! Cortan el pase de Kanté. Martial. Mbappé. Leyó bien y pudo interceptar. Lucas Vázquez. Sube por la banda y busca el pase. No quiere problemas y atrapa el cuero. Martial. Mueve para Pogba. Correcto, Pogba cazando la defensa. Lamentable, vaya fallo que ha tenido el socio. Creo que ha sido una de las paradas más fáciles de la carrera del portero. Por Dios. Mbappé. No se puede entretener con el balón. Se ha encontrado una gorra amarilla y azul en las escaleras de la grada 1. Entra el ataque desde el lateral. ¡Qué estirada de Lloré! ¡Los ha salvado Manolo! El bananero Kroos saca verde la esquina. ¡Madre! Despeja el balón. Sale por línea de fondo. Saque de esquina. ¡Vaya Gili Corner! La intenta sacar, pero sigue el peligro. La tiene Sergio Ramos. Se acaba en manos del portero. Cuidado que han cortado el balón del arquero y esto puede acabar mal. Fuera de juego. Por posición adelantada de Hazard. Kanté. Juegan en casa y se lo deben a su afición. Por eso están empezando a presionar al rival con más ganas. Eso ya sabes cómo se paga, Manolo. Con espacios para el rival y con mucho cansancio. Toni Kroos. ¡Qué bien el empate! El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Pelota en juego, córner en corto. Centro despejado y pasa el peligro. Lo quita el Vázquez. Hazard. El tanto del Madrid. Igual al resultado.
No se fijen solo en el gol. Hay que apreciar también esa excelente pared. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Hay que ponerle un poquito de garra, monstruo. Buen zarpazo del defensor. Benzema. Lucas podría llegar hacia la línea de fondo. Tiene pase con sus compañeros. Los merengues se quedan sin la pelota. Hazard. Ojito que se va de su marcador. ¡Voló Hugo Lloris! ¡Pero qué paradón! Y si el público se había enfriado, se calienta de golpe con este córner. Si el partido acaba con este empate, se van a tirar de los pelos por haber fallado tanto. ¡Qué gran ocasión para buscar la contra! ¡Ojito que se pueden poner por delante! ¡Y gol de Pogba! Los porteros rivales tiemblan cuando encara el arco. El electrónico indica que el Madrid va palmando. Los visitantes, y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Con el 6, Pogba. ¡Madre! Lucas Vázquez. Carvajal controla. Ramos. Vinicius. Modric la controla. Hazard. Cross. Corta Pogba. Finaliza la primera parte en el Bernabéu. Dejamos atrás el primer tiempo con dominio del equipo francés, que al menos va por delante en el electrónico. Entrará en el terreno de juego con el 11, Marco Asensio. Kanté recupera la pelota. Asensio. Lucas Vázquez. Asensio mete la bola al hueco. ¡Qué estirada espectacular! Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Se disponen a sacar desde la banda. Carvajal no retiene el cuero. El técnico local les dice a sus jugadores que presionen al rival. Tendrán que andarse con mucho ojo, Manolo, porque pueden dejar muchos espacios al rival. ¡Atención, peligro! ¡La tiene Griezmann! Parece que tiene la mirilla torcida. Oye, Paco, piensa que te está escuchando todo el mundo. ¿Qué opinas de los primeros 45 minutos de Pogba? Los suyos ganan gracias a su gol, así que eso le convierte en uno... ¡Qué cerca está el gol! ¡Mbappé! Volea espectacular para marcar. ¡Cómo la ha enganchado! ¡Ha sido tremendo!
A mí hasta me sabe mal por el chaval que repita en esta jugada. ¿Cómo le han comido la tostada mientras decidía qué hacer con el balón? La diferencia ahora es de 2 goles. El partido está 3-1. El Madrid sacará la falta. Esférico que recupera Mbappé. Messi, Benzema. ¡Ay, qué pena, se le fue! Pues sí, porque iba muy bien dirigido, ¿eh? Pero nada, la remontada que no llega. Coman. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Pogba. La pierden y tienen que volver a buscarla. No lo ha tocado. Se la ha quitado limpiamente. Carvajal. Uy, uy, uy. Me juego lo que quiera. A que va a montar la contra. Gol, 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 gol. Ahí está. Paquito, no todo en el fútbol es tocar y tocar. A veces basta con presionar al rival para que cometa un error. Y catapum, chimpum, gol. Han presionado bien al rival y han logrado un gol muy satisfactorio. Pues nada, Crisco lo ha perdido. Saltarán 2 jugadores al campo. A descansar a la banda con el 7, Jafar. Y con el 5, falta favorable a la selección gala. En su lugar, con el 22, Isco. Y con el 14, se acerca peligrosamente. Menudo hueco le han dejado en la banda. Sale del partido. Con el 5, ¡coma! El arquero atrapa el balón sin problemas. Le sustituirá. Los merengues se quedan sin la pelota. Y con el 3, ¡ojo, que hay opciones de contraataque! ¡Vinicius! ¡Ojito que golpea Messi! Había un jugador en el medio. Isco corta ese pase y recupera la posesión. Puede avanzar sin problemas. Me gusta ese balón en profundidad. ¡Coma! Courtois no acaba con el peligro. Este córner puede darle el gol de la tranquilidad. El córner lo ejecuta Pogba. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Igual no sabe de qué color van los suyos. Han agobiado los rivales con la presión y recuperan el cuero. El equipo local está lanzado al ataque y está presionando mucho al rival. El peligro de esta presión viene cuando se crean espacios que el contrario puede aprovechar, además del cansancio que seguro que hará mella a los jugadores. Salir vivo del Bernabéu no va a ser fácil para el equipo, y es que la grada está animando a los suyos para que se lancen con todo a por el empate. ¡Mbappé! Balón que llega para Pogba. Se tira la salva. Tendremos saque de banda. Mbappé.
El balón le llega a Pogba. El Real Madrid todavía necesita un gol para empatar. ¡Madre! Vinicius. Se acerca el final y los merengues o la aprovechan o palmarán. Y la pierden. Jeder. Mbappé. Sigue, que no hay nadie. Como no lo paren, acaba en gol. ¡Qué lástima! ¡Qué fallo, Dios mío! Han estado muy cerquita de ampliar su ventaja. ¡Disco! ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Dos minutillos más. Podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto. Gracias por la información, Antoñito. El Madrid va por debajo en el marcador y tiene esta última oportunidad. Consiguen recuperar el cuero. Y ahí está victoria en su primer partido de temporada. ¿Crees que pueden hacer algo grande? Hombre, un partido no significa mucho, Manolo, pero sí que es verdad que me ha gustado su propuesta. A ver si mantienen el nivel. A jugar.